Buenas noches a todos. Roberto, buenas noches Carlos, ¿qué tal? ¿Me confirmas que me Tal. escuchas? ¿Nos pueden confirmar por el chat si nos escuchan bien, por favor? Yo te escucho perfecto, Ignacio. Yo también. Perfecto, perfecto. Entonces, ya, listo. A ver, ya nos están respondiendo aquí por el chat. Entonces, bueno, gracias a todos por conectarse. Sean bienvenidos a nuestra clase maestra para el programa avanzado en Ingeniería del Diseño y Gestión de Proyectos de Automatización, presentada por Educación Ejecutiva UTEC. La clase de hoy se titula DemoLab, Programando PLC y SCADA, la cual estará a cargo de Carlos Díaz, gerente comercial de Control System Integration. También nos van a acompañar Roberto Castillo y Carlos Delgadillo, también docentes del programa. Les solicitamos que en todo momento puedan tener micrófonos y cámaras apagadas durante la sesión y si tuvieran cualquier pregunta la pueden dejar en la opción de preguntas y respuestas y al finalizar esta clase vamos a tener un espacio para poder responderlas. También al final de la sesión vamos a poner una encuesta de satisfacción de la charla a la cual puedan entrar escaneando un código que vamos a poner en sus pantallas y por lo que agradecemos que la puedan responder. Ahora sí, bueno, Carlos, vamos contigo. Gracias, Ignacio. Pues es que he tenido un pequeño inconveniente con mi máquina virtual, pero estoy ahorita. A ver, listo. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta sesión de clase maestra. Oh, perdón. Lo que pasa es que justo estaba. A ver, déjenme compartir mi pantalla y con eso podemos empezar, ¿sí? Vamos a compartir aquí. Mejores edificios del mundo. Nuestro campus UTEC, diseñado pensando en potenciar el ingenio. Eso es la parte de lo que vamos a comentar, pero vamos a empezar con la charla. A ver, me comentan si ya está ya se ve la proyección. Sí, se ve la diapositiva, Carlos. Sí, ok, perfecto, Roberto, muchas gracias. Bueno, nuevamente bienvenidos todos a esta sesión del día de hoy. Como ya lo indicó Ignacio, mi nombre es Carlos Díaz Pozuelo y soy docente del programa, pero también soy gerente comercial de Control System Integration. Somos un integrador de soluciones de automatización, ¿sí? Certificado por Rockwell Automation y por OSIsoft de Pi System para todo lo que es desarrollo de aplicaciones. Entonces, un poco mi aporte al programa es mi experiencia de casi 27 años desarrollando soluciones en todo tipo de industrias. Roberto ahí me fastidia de que desde nido programo, pero digamos, casi es cierto, casi es cierto. No sé por qué no veo mi cámara, pero bueno, supongo que se estará viendo. Cualquier cosa me avisas, Roberto, tengo algunos problemas, parece que... No, no, muy bien, muy bien, sí, no te vas a ver tú, por si acaso. No te vas sí, a lo ver. Que pasa es que cuando, tú sabes que cuando Microsoft se actualiza, hace algunas cosas raras y a mí me ha hecho algunas raras ayer. Pero bueno, pero se ve muy bien y se escucha muy bien. Dale nomás, Carlos. Mientras no nos malogre nada, no hay problema. Bueno, hoy día vamos a comentar un poco sobre el módulo del que yo me hago cargo, ¿no? Y el módulo del que yo me hago cargo es el módulo 2, ¿no? Es el módulo que tiene que ver con controladores y SCADAs o sistemas de supervisión. Entonces, como aquí la idea es presentarles el programa, ¿no? Lo que voy a hacer es un poco contarles qué hacemos en este módulo, ¿no? Qué equipos tenemos en el laboratorio, ¿no? Qué podemos hacer con estos equipos y finalmente, ¿no? Cómo es un laboratorio típico, qué tipo de cosas hacemos en un laboratorio, como para que tengan una idea de las cosas que van a ver y hacer en el caso, pues, de que se animen a apuntarse a este programa que está súper bueno. Ok, empecemos con ver qué hacemos, ¿no? La idea de este módulo, como les decía, tiene que ver con controladores y SCADA, ¿no? Así que vamos a ver muchos temas, ¿no? Todos estos a través de un enfoque interactivo, ¿no? Donde van a haber sesiones autodidactas de teoría, asíncronas, ¿no? Después nos vamos a juntar para conversar sobre eso y va a haber una transferencia de conocimientos muy específicos con relación a tópicos que son importantes para este tema de controles y SCADA, ¿no? Vamos a empezar viendo criterios de selección, ¿no? Vamos a ver herramientas para lo que es selección y diseño de sistemas. Vamos a ir implementando buenas prácticas para todo lo que es la programación y el desarrollo de aplicaciones, así como también ver el diseño de estas aplicaciones a través de simples tareas básicas que van a permitir que cualquier persona que tenga conocimientos
básicos, no pueda participar muy cómodamente del programa. También nos vamos a enfocar un poco en todo lo que es lazos de control PID, ¿no? Vamos a trabajar unas funciones de autosintonía que tenemos por ahí. Espero que lo pueda hacer funcionar. Ahí es parte de las cosas que Windows me ha malogrado últimamente. Hablaremos un poco de redes, ¿no? Como una cosa introductoria a lo que se viene más adelante. Vamos a trabajar sistemas de supervisión. Recuerden que el módulo tiene que ver con SCADAs, ¿no? Tanto lo que son basados en panel como en PC. Conectividad OPC para lo que es multimarca, hablaremos de las cosas vigentes en el mercado que ofrecen los fabricantes para lo que son los sistemas de control distribuido o los DCS moderno. Aplicaremos y conversaremos un poco también de normativa, ¿no? ISA 101 para lo que son implementación de soluciones de alto desempeño para interfaces hombre-máquina y conversaremos un poco del futuro de la visualización, ¿no? A dónde apunta el desarrollo tecnológico de los principales fabricantes en el mercado. Esta es la estructura básica que nosotros manejamos en el programa, ¿no? Por eso es de que tenemos para entrar en la parte técnica un módulo completo de instrumentación, que es el que maneja Roberto, ¿no? Y en el módulo 2 vamos a seguir construyendo sobre esta estructura de la automatización, ¿no? Nos vamos a enfocar en ver la parte de los controladores, ¿no? Vamos a conversar también, a trabajar sobre la parte de supervisión. Y como les comentaba, una parte introductoria a lo que es la parte de redes. Igual lo vamos a utilizar porque necesitamos de redes para comunicarnos con los controladores, con los paneles de operador, entre ellos con las estaciones de supervisión y de ingeniería, y también con algunos instrumentos cuando manejemos algunos buses de campo, ¿no? Que lo vamos a ir viendo en los laboratorios como partes complementarias de las cosas que se van haciendo. Entonces aquí vamos avanzando, vamos construyendo, ¿no? Ahora, ¿qué equipos tenemos? Ok, en el laboratorio tenemos una amplia gama de controladores, ¿no? Principalmente tenemos dos marcas, ¿no? Tenemos módulos basados en tecnología de Rockwell Automation y un módulo basado en tecnología de Siemens. ¿Okay? He puesto las fotitos, no le he puesto nombres, porque un poco quiero que vean la versatilidad y las opciones que hay desde el punto de vista de aplicación, ¿no? Tenemos procesadores de gama alta, que son para aplicaciones grandes, estamos hablando de plantas completas, ¿no? Gama media, de repente para cosas más pequeñas, de repente una línea de producción, y gama baja, de repente para una máquina muy puntual, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? Tenemos todo cubierto, ¿no? Y en el caso de Rockwell tenemos procesadores de la familia ControlLogix para lo que es gama alta, CompactLogix para lo que es gama media y Micro 800 para lo que es gama baja, ¿no? Entonces, estos controladores tienen pues diferentes aplicaciones en todo tipo de operaciones y procesos industriales, ¿no? Incluyendo la posibilidad de también hacer conexiones en IoT y cosas que hoy en día se van viendo. En el caso de Siemens, también tenemos para gama alta, tenemos un procesador S7500, en gama media tenemos el S7300 y en gama baja el S7200. Todos estos con sus puertos de comunicación y sus tarjetas de entradas salidas en diferentes, tipos y niveles, ¿no? Estamos hablando de entradas analógicas, discretas, ¿no? Que nos van a permitir poder interactuar con el proceso que vamos a tener en el laboratorio. Y esto lo complementamos, ¿no? Con cosas que encontramos en la vida real, que es la periferia distribuida o lo que es la entrada-salida distribuida, que son pequeños bloques de entrada-salida que se acercan al proceso, ¿no? Y que a través de comunicaciones permiten llevar una gran cantidad de datos, ¿no? En el caso de Rockwell, tenemos lo que son FlexIO sobre Ethernet, ¿no? Y en el caso de Siemens, tenemos el ET200 sobre Profinet como bloques de entradas salidas distribuidos para complementar lo que tenemos directamente sobre los controladores. ¿Okay? Eso es a nivel de controladores, ¿no? A nivel de SCADA, ¿no? Recuerden que SCADA es un acrónimo, ¿no? A los gringos les gusta siempre el tema de los acrónimos. SCADA es el acrónimo de Supervisory Control and Data Acquisition, ¿no? Se refiere a que son sistemas que nos permiten supervisar, o sea, estar mirando qué está pasando. Nos permiten controlar, o sea, el operador puede interactuar directamente con los elementos del proceso. Y permite adquisición de data, ¿no? Que es registrar información para un uso posterior. Hoy en día está muy de moda todo el tema de analítica y Big Data también aplicado a industria. Y la adquisición de datos es un punto importante y crítico, primordial, diría yo, para poder hacer o construir cualquier tipo de solución de inteligencia adicional, ¿no?
porque se necesita gran cantidad de datos para poder buscar patrones, identificar comportamientos y extraer conocimientos, ¿no? Es un poco la conversión de dato a información, ¿ok? Entonces, también tenemos todas las opciones disponibles, ¿no? Tanto en las plataformas de Rockwell como de Siemens. En el caso de Rockwell, ¿no? Tenemos basados en PC, que son los sistemas distribuidos o standalone, que pueden trabajar a nivel de PCs, ¿no? Tanto en la plataforma de FactoryTalkView SE de Rockwell, como en Wins SE de Siemens. Y tenemos paneles de operador, que son estas interfaces que van montadas en las puertas del gabinete, de los gabinetes, ¿no? O al lado del proceso, para que el operador pueda interactuar en el sitio con el proceso, ¿no? Obviamente hay gran variedad de opciones, pantallas grandes, chicas, con teclas, sin teclas, ¿no? Touchscreen y todo eso. Y tenemos variedad para explorar diferentes experiencias, ¿no? En el caso de Rockwell tenemos un panel View Plus 1000, ¿no? Un panel View Plus 7000 y un de la línea, digamos, top, ¿no? Y uno de la línea media-baja, ¿no? Que es un panel View Compact 600. Igual en el caso de Siemens tenemos un equipo de la línea Comfort, que es la línea top, que es el TP1500, ¿no? Y también tenemos uno pequeñito, ¿no? Que es el KTP Basic 700, ¿no? Para aplicaciones más simples, ¿no? Obviamente depende de la complejidad y la cantidad de información y el tipo de interacción que se va a tener con va a tener el operador con el proceso, es que hay que dimensionar, pues, si es que va a ser, qué tan grande es la pantalla, la resolución, la memoria, etcétera, ¿no? Hay algunos criterios que hay que tener en consideración. Pero estos son los equipos, yo les estoy contando lo que hay. Qué mejor que verlos, ¿no? Para poder conocerlos. Y para eso lo que vamos a hacer es vamos a aprovechar una herramienta que tiene UTEC, ¿no? Que es su recorrido virtual, que está en internet y que si ustedes nos quieren acompañar pueden escanear ese QR en su dispositivo móvil, ¿no? Para poder hacer el recorrido. Yo voy a abrir la página, pues ya la tengo abierta y la voy a poner aquí para revisarla juntos. Genio y la creatividad de nuestros estudiantes. Ubicado en el distrito de Barranco, en Lima, Perú, nuestro campus es considerado el más moderno. Creo mejor porque se fue hasta dentro de la universidad. Ok, no sé, Roberto, ¿confirma si se ve ahí el recorrido virtual? Sí, se ve muy bien ahí, sí, ya se está bien, bueno. Sin problema. Qué bueno, a ver, listo. Bienvenido, estás a punto de recorrer uno de los mejores edificios del mundo, nuestro campus UTEC, diseñado pensando en potenciar el ingenio y la creatividad de nuestros estudiantes. Ubicado en el distrito de Barranco, en Lima, Perú, nuestro campus es considerado el más moderno de Latinoamérica. Con los laboratorios más top del Perú, equipados con tecnología de punta, destaca también por ser una edificación de espacios responsables con el medio ambiente. ¿Qué mejor que estudiar en un lugar así? Vamos a entrar. Porque el espacio en el que desarrollas tu talento marca la diferencia. Conócelo. Ok, vamos a conocer luego del Cherry ahí, incluyendo de que tenemos un buen laboratorio de automatización. Vamos a entrar y vamos a irnos directo a la carrera de electrónica y vamos a elegir el laboratorio de automatización. ¿Ok? Este es el laboratorio donde se realiza toda la parte práctica del programa, ¿sí? Vamos a girar un poquito para ver desde el ingreso que nos da la bienvenida, ¿no? Tenemos la puerta de ingreso. Y entrando nada más, lo que vamos a ver son todos los equipos que tenemos disponibles, ¿no? Estos equipos que están aquí atrás, bueno, depende de dónde estén parados, ¿no? Yo me paro donde va el instructor, adelante. Los que están en esta pared son nuestros equipos basados en tecnología Rockwell, ¿no? De ahí vamos a hablar un poquito más de ellos, ¿no? Cada módulo de laboratorio consta de un tablero de control y un módulo de proceso, ¿ok? Que están conectados y que van a permitir, pues, realizar las diferentes actividades que se planifican dentro de los laboratorios, ¿no? Como pueden ver, tenemos dos aquí atrás, ¿no? Y por el otro lado tenemos un sistema, uno más, este está basado en Siemens, ¿no? Igual tiene un tablero de control y también tiene su módulo de proceso, ¿no? Tenemos aquí nuestras mesas, ¿no? Con las computadoras, con todos los software que se puedan necesitar para poder trabajar estos sistemas, ¿no? Tenemos dos mesas, ¿no? Hay que ahora separarnos un poco más por el tema de la pandemia, ¿no? Muy bien ventilado, y con los equipos, pues, que necesarios para poder
trabajar nuestra, nuestras actividades que estén programadas, ¿no? Esto es, es una página abierta, lo pueden revisar, ¿no? Ahí pueden mirar hasta el techo si quieren ver si está, ahí está el acceso a la red de internet. Y es nuestro, nuestro laboratorio, ¿no? Donde se desarrollan todas las actividades prácticas del módulo del programa. ¿Ok? Listo, entonces vamos a regresar a nuestra presentación y vamos a ver un poquito más de cerca estas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan, por ejemplo, que teníamos el gabinete de control de Rockwell, por ejemplo, ¿no? En este caso, la foto que tengo ahí enfrente, ¿no? Tengo una vista frontal, ¿no? Donde podemos identificar, digamos, que tenemos en la puerta los paneles de operador que les comentaba, ¿no? Tenemos ahí el panel grande y el panel chiquito, ¿no? Y también tenemos aquí arriba unos patch panels de cobre, ¿no? Para hacer conexiones de red, ¿no? Vamos a ver más adelante para qué nos sirven. Y toda la parte de abajo nos permite hacer la interconexión de las señales de proceso con las entradas y salidas de los controladores. O sea, dependiendo cómo conectemos y hagamos puentes en la puerta, vamos a saber qué equipo vamos a utilizar y cómo vamos a direccionar en su programa el uso de estas señales, ¿no? Ahora, si yo abro este gabinete, porque los hemos visto cerrados, ¿no? En la puerta, por la parte de atrás, voy a ver, bueno, ahí las conexiones Ethernet del patch panel, ¿no? Que van hacia todos los equipos con conectividad Ethernet que hay dentro del gabinete, ¿no? Y también, bueno, la parte posterior de los paneles con todas las conexiones que hay montadas en la puerta. Pero tenemos otra puerta que nos permite ver los equipos que ya están dentro del gabinete, ¿no? La parte de los controladores, ¿no? Vamos a hacerle un zoom para ver los equipos que están montados en esa placa, ¿no? Vamos a ver ahí que tenemos toda la infraestructura de comunicaciones, ¿no? Tenemos un par de switches ahí administrables, también tenemos switches no administrables, ¿no? Eso ya se ve con mayor detalle en el módulo que sigue, ¿no? Donde es cuando se ve toda la parte de optimización. Y tenemos nuestros controladores, ¿no? El Control Logix de gama alta en la parte de arriba, tenemos el Compaq, ¿okay? Y el Micro 800. Tenemos todos los equipos listos para ser utilizados dentro de las actividades que se planifican para el laboratorio, ¿sí? Vamos a mirar rápidamente el otro panel, ¿no? Aquí tenemos una foto frontal del sistema de Siemens, ¿no? Si le hacemos un zoom a la puerta, ¿no? Vamos a ver que esto es similar. Tenemos los paneles en la puerta, los paneles de operador, el grande y el chico, ¿no? Y también tenemos nuestro patch panel para hacer conectividad, ¿no? Internamente es igual, tenemos la misma distribución. Un poco aquí lo que quería mostrar es ya la parte de proceso, ¿no? Estos son los dos módulos de proceso que tenemos, no tanto el Rockwell como el Siemens, ¿no? Si ustedes los ven ahí, podrían decir que son diferentes. Yo les digo que son iguales, ¿no? Los colores nomás cambian un poquito. Todo tiene que ver un poco con la marca de los equipos. Tenemos un módulo que es este Rockwell, que es el de la izquierda, ¿no? Que tiene toda su instrumentación en Endres-Sennhauser, ¿no? Es de la marca Endres-Sennhauser, y nos provee señales en 420 mil amperios, en hard y en profibas. Tenemos varias opciones de entregar la información de proceso. Medimos varias variables, ¿no? Medimos flujo, presión, temperatura, nivel, y eso nos va a permitir, pues, implementar diferentes lazos de control. Tenemos válvulas on-off, ¿ok? Y también válvulas de control de flujo, todas ellas servomotorizadas, que nos permiten, pues, implementar secuencias y también, eventualmente, implementar lazos de control, ¿no? Para regular flujo, presión, lo que necesitemos, dependiendo de lo que queramos implementar, ¿no? Todos los dispositivos de este sistema, ¿no? Hablamos de los controladores, su periferia distribuida, contamos con un variador de velocidad para la bomba que está ahí abajo, esa anaranjada, en la esquina inferior derecha. Todo está integrado a través de comunicaciones en Ethernet IP, ¿no? Estamos hablando de una red Ethernet con protocolo Ethernet IP. En el caso de Siemens, tenemos toda la instrumentación es Siemens, por eso es que es de otro color, ¿no? Y también nos ofrece la información de proceso en señales de 4 a 20, en señales hard, en señal profibas de P, ¿no? Medimos las mismas variables, ¿no? Flujo, presión, temperatura y nivel en diferentes puntos, ¿no? También contamos con válvulas on-off y de control de flujo, pero en este caso son neumáticas. Entonces, estas son un poco más rápidas. Entonces, nos permite ver las diferentes opciones y respuestas que puede tener un sistema dependiendo de los elementos actuadores que podamos tener en el proceso. Y en el caso de Siemens, pues todos los dispositivos que hay, ya sean controladores, periferia distribuida,
y el variador de velocidad de la bomba anaranjada que está por ahí que se esconde, ¿no? Están todos integrados en una red Profinet, ¿no? Tenemos una red física Ethernet con protocolo Profinet. Ahora, ya les estoy adelantando un poquito, ¿no? Pero ¿qué cosas podemos hacer, ¿no? Para empezar, podemos armar diferentes topologías, ¿no? Y arquitecturas de control, ¿no? Diferentes formas de conectar los dispositivos, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una representación. Las preguntas las manejamos al final, ¿no, Ignacio? Sí, hay alguien que dice que únicamente te ve a ti y no ve la presentación. Yo veo la presentación sin problemas. Sí, se ve normal. Ya las preguntas, pero las podemos ir respondiendo mientras avancemos. Sí, no, la pregunta era para los chicos. Ah, sí, sí, Mario, se ve claro, Ronald, indican que se ve claro. Era un tema de un solo participante. Ah, ok, de repente específico. Por ahí faltó sí, se ve excelente, se ve con normalidad. Ya, ok, dale, yo pensé que tenías que volver a hablar de nuevo, Carlos, y repetir. Sí, no, ya la dejamos para mañana. Ya. dale, todo bien. Y bueno, esta imagen, por ejemplo, es el resultado de un diseño hecho con una de las herramientas que vemos en el programa, ¿no? Una herramienta de desarrollo de diseño de sistemas de control que tiene Rockwell, que es gratuita, ¿no? Y este es uno de los resultados, ¿no? Aparte de mostrarnos un listado de materiales, también nos puede mostrar una vista de arquitectura, por ejemplo, ¿no? Y esto es, digamos, todo lo que podemos hacer en el laboratorio, ¿no? Podemos armar anillos, podemos armar buses, podemos armar estrellas, ¿no? Es más, no es el objetivo de este módulo, pero en el siguiente módulo ven cosas de implementar este tipo de topologías, por ejemplo, ¿no? Igual, ¿no? Y para esto utilizamos pues estos patch panels que les decía que están en la parte frontal, ¿no? No hay que estar abriendo y desconectando nada, simplemente hacemos las conexiones en la parte superior. También en el caso de Siemens, ¿no? Tenemos la opción de, a través del TIA Portal, en su vista de red, ¿no? Podemos configurar todos los dispositivos e integrar todos los equipos, incluyendo la parte de Profibus DP directamente, ¿no? Como parte del diseño. Y esto, pues, es una vista dentro de lo que es el TIA Portal, ¿no? Que es el entorno de ingeniería y desarrollo para configuración de sistemas Siemens, ¿no? Igual Siemens también tiene su herramienta incluso en la red, ¿no? En la web que pueden utilizar para seleccionar componentes, ¿no? Y ver opciones de equipos para utilizarse. Obviamente ya les había mencionado que podemos implementar pues, una serie de secuencias, una serie de lazos, y esas son cosas que hacemos en el laboratorio, ¿no? Nos planteamos algunas actividades que vamos a ver algunos ejemplos dentro de un ratito en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a trabajar muy bien, como les decía, basándonos en estos patch panels, ¿no? En los cuales tenemos todos los equipos, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una vista del patch panel del gabinete de Rockwell, por ejemplo, donde todos los equipos que están en la parte de arriba, o todos los puntos de la parte superior, son los switches, ¿no? Y todo lo de abajo, ¿no? Excepto el extremo derecho que dice Stratix 2000, son dispositivos, son elementos de control. Entonces, aquí simplemente hacemos puentes, ¿no? Dependiendo de qué cosa querramos conectar con qué, una estrella, un bus, etcétera, ¿no? Y para entenderlo mejor, les quiero poner un videito, ¿no? De cómo armamos, por ejemplo, un anillo, ¿no? Por ejemplo, lo que hacemos es iniciamos buscando los puertos a conectar, ¿no? Marcamos ahí el puerto de un controlador y empezamos con nuestros cables, con nuestros patch cores de cobre, industriales, ¿no? Como ven ahí que tiene su cabeza de metal, vamos haciendo las conexiones, ¿no? Obviamente para hacer una estrella vamos a ver que intentamos que los equipos tengan dos puertos, ¿no? Que son los mismos, ¿no? Tecnología switching embebida, hay opciones como este ITAP para poder integrar equipos que no tienen doble puerto, poderlos integrar en una topología de anillo, y lo importante es de que tenemos que cerrar el anillo, ¿no? Entonces la última conexión tiene que regresar hacia la primera, ¿no? Si quisiéramos hacer una estrella, apuntaríamos a que todos los nodos vayan a un switch, ¿no? Y con eso, pues, podríamos armar nuestra estrella. Si no hacemos el cierre, lo estamos dejando en bus y tenemos muchas opciones para trabajar. Es más, podemos conectar los módulos entre ellos, ¿no? Y podemos armar cosas simpáticas, ¿no? Que nos permiten demostrar algunas funcionalidades, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el tema de conectividad OPC o de integración multimarca, que es algo que siempre todo el mundo, bueno, no sé si todavía seguirán, ¿no? Pero cuando yo estudiaba, todo el mundo me decía, no, eso no se puede, ¿no? Entonces, tenemos nuestras computadoras, ¿no?
que van a estar conectadas en red, ¿no? Todas estamos conectadas en red, pero a la hora de acceder a los dispositivos, ahí es donde un poco que nos acomodamos, ¿no? Algunos pueden ir a un módulo Rockwell, otros a otro módulo, otros a Siemens, por eso es que los grupos en el laboratorio son reducidos, ¿no? Para que todos tengan la misma oportunidad de trabajar con los equipos. Algo interesante es de que tenemos computadoras nuevas, ¿no? Estamos hablando de que las computadoras que tenemos en el laboratorio son procesadores i7, son quad-core, tienen 32 GB de memoria, discos duros de estado sólido, tarjetas de video de 4 GB, monitores de 22 pulgadas. O sea, son máquinas que son diseñadas para ser estaciones de ingeniería, no es una computadora cualquiera, ¿no? Estamos hablando de computadoras de alto performance para el desempeño que se le exige como estación de ingeniería. ¿Por qué? Porque desde aquí vamos a poder programar todo lo que son los controladores y las aplicaciones de supervisión, ¿no? Donde vamos a poder hacer la visualización de data y la interacción con el proceso, ¿no? Estas topologías también las podemos implementar, ¿no? Tenemos ahí un laboratorio de OPC, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos conectarnos con los equipos de Rockwell, ¿no? Para programarlos, pero también podemos conectar todo en la misma red, incluyendo los equipos de Siemens, ¿no? Recuerden de que hay que diferenciar lo que es protocolo de lo que es interfaz. Es todo un tema, ¿no? Pero digamos, la interfaz es la misma para todos, son Ethernet. Lo que diferencia es el protocolo, el lenguaje, el idioma que conversan, ¿no? Y sobre esos, también podemos integrar a través de las tarjetas que tiene cada uno de los controladores o puertos de comunicación adicionales que pueda tener, podemos integrar otros protocolos, ¿no? Como HART o Profibus, ¿no? Esto nos va a permitir ver en terreno, en situ, una integración multimarca, ¿no? Vamos a ver, pues, qué instrumentos de una marca con un protocolo estándar se pueden comunicar con controladores de otra marca, ¿no? Y entre ellos también se pueden conectar a través de protocolos comunes. Entonces, todas esas cosas las vamos, incluso tenemos un laboratorio específico para ver esa parte, ¿no? La idea es que todo el intercambio de datos, ¿no?, se realice sobre la misma red y que todos podamos trabajar en simultáneo sobre diferentes sistemas, ¿no? Para poder aprovechar los tiempos que nos asigna el programa en el laboratorio. ¿Cómo es un laboratorio típico? ¿Qué cosa hacemos en un laboratorio? A ver, para empezar, quiero comentarles de que no es requisito el conocimiento previo de programación. Es deseable, es recomendable, ¿no? Para que puedan aprovechar mejor los equipos, ¿no? Pero contamos dentro del programa con procedimientos, ¿no? Como les había comentado, para la creación de aplicaciones, no tanto en PLC como SCADA, ¿no? De lo que tenemos en el laboratorio, obviamente, ¿no? Y estos procedimientos, ¿no?, están detallados paso a paso. O sea, vamos a ir viendo, ok, paso 1 se hace esto, paso 2 se hace esto, paso 3 se hace eso, ¿no? Tanto para programación de un controlador en Rockwell, en Siemens, un panel en Rockwell, o sea, para todo tenemos, ¿no? Y estos están acompañados de videos tutoriales. O sea, no solamente lo van a leer y lo van a ver en un slide estático. Van a tener un video donde ustedes van a poder ver cómo eso se hace, ¿no? Y es más, tenemos podemos poner a disposición de los participantes, ¿no?, máquinas virtuales con el software en versión demo, ¿no?, que les va a permitir que ustedes mismos hagan esas actividades dentro de un entorno igual al que tendrían en el laboratorio, para que puedan practicar y hacer lo mismo que les dice el video, ¿no? Como para que vayan preparados y puedan aprovechar mejor eso, ¿no? O sea, si no conocen, los voy a ayudar a conocer las herramientas. Si ya conocen, los voy a ayudar a reconocer mejor sus, ¿cómo se llama?, a refrescar sus conocimientos. Y si ya manejan un poco eso, los voy a ayudar a practicar y a mantenerse al día con estos temas. Entonces, hay muchos videotutoriales, no solamente de actividades de tareas básicas, sino también de ejemplos, ¿no? Tenemos videotutoriales, por ejemplo, de cómo hacer una secuencia, cómo controlar un dispositivo discreto, cómo sintonizar un lazo PID, ¿no? O sea, tenemos todo ese tipo de cosas en videos que están amarrados a programas que ustedes pueden descargar y pueden probar en la máquina virtual, incluso con el entorno de simulación que también hay ahí, se pueden hacer funcionar, ¿no? Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer funcionar, ¿no? Entonces, hay bastante información, hay muchas cosas, hay mucho que depende de ustedes de dedicarle tiempo, ¿no?
pero las herramientas están, ¿no? Entonces, como le decía, están las máquinas virtuales que se pueden entregar a solicitud, ¿no? Y estas incluyen pues todo lo que puedan necesitar. Como les decía, las sesiones asíncronas incluyen los videotutoriales, con los ejemplos, con las tareas, los procedimientos, todo como para que puedan acomodarse. Ahí yo he puesto algunas vistas de algunos de los videotutoriales, pero hay bastantes, ¿no? Después, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero que hacemos es llegar temprano, porque digamos, son los viernes y sábados, ¿no? Llegamos temprano, y vamos a hacer una introducción al laboratorio. Tenemos una guía, ¿no? Esta guía está diseñada para realizarse ya sea en Rockwell o Siemens, o sea, el mismo tema lo pueden ustedes hacer en cualquiera de los dos, de las dos marcas de módulos que tenemos, ¿no? Ya depende de ustedes dónde lo quieren hacer, ustedes eligen, ¿no? Obviamente los que llegan más temprano eligen primero, pero pueden ustedes cambiar una marca a un laboratorio, otra marca a otro laboratorio, eso ya depende de ustedes. Y lo que hacemos es, digamos, hacemos una pequeña introducción, ¿no? De lo que se va a hacer, se plantean los objetivos, establecemos las competencias y damos orientaciones de seguridad para el laboratorio y hablamos sobre el procedimiento, o sea, qué cosa se va a hacer. Y sobre lo que se va a hacer, partimos de documentación que ustedes siempre van a tener a la mano cuando hagan un proyecto de automatización, ¿no? Vamos a hablar de PNIDs, ¿no? Eso lo ven en la parte de instrumentación. O sea, les damos un PNID de lo que vamos a hacer, ¿no? Y también necesitamos una memoria descriptiva, o sea, un texto que nos diga qué cosa tenemos que hacer, ¿no? Al final, en estos laboratorios vamos de menos a más. Empezamos con algo simple y vamos haciéndolo más complejo, ¿no? Vamos a empezar haciendo algo muy sencillito y vamos a terminar viendo sistemas de repente basados en norma y cómo se llama, con librerías y cosas por el estilo. Entonces, la idea es de que al principio nos acostumbremos a tener un nivel de abstracción que nos permita de repente convertir una descripción física, una descripción de texto, ¿no? En una línea de programa, ¿no? Empezamos viendo Ladder, que al final Ladder es una serie de contactos, ¿no? Es verdadero o falso. Entonces eso nos ayuda bastante a poder, digamos, convertir las funciones. Obviamente se revisan las instrucciones que hay, ¿no? Como les decía, no es necesario saber programar, pero si manejan un lenguaje, es perfecto. Es más, si fuera un lenguaje, si programaran una marca de PLC diferente, ¿no? Mientras ese lenguaje esté basado en la IEC 61.1850, si no me equivoco, vamos a poder reutilizar esa experiencia, porque incluso hasta las instrucciones se llaman igual en algunos casos. Y cuando veamos Rockwell Siemens se van a dar cuenta de eso. Luego, bueno, tenemos esta descripción y a partir de ahí ya ustedes empiezan a trabajar, ¿no? Obviamente va a haber asistencia en el laboratorio para que todos podamos avanzar. Cualquier pregunta, cualquier duda, estamos ahí para ayudarlos. Y tenemos pues los módulos para hacer todas las pruebas que se puedan hacer y que se necesiten hacer mientras estemos en el laboratorio, ¿no? También, como siempre no falta, ¿no? Siempre hay alguien que de repente ya lo conoce, ya conoce el sistema, ¿no? Y quiere hacer más, ¿no? Aparte de la tarea básica que tenemos, que es la que todos deberían hacer, ¿no? A veces esa tarea básica es una sola tarea grande o son dos tareas pequeñas, depende de lo que estemos planeando hacer en ese laboratorio, ¿no? Tenemos tareas opcionales, ¿no? Una, dos, tres, dependiendo de cómo hayamos estimado los tiempos, ¿no? Con cosas adicionales que pueden trabajar las personas pues, que avanzaron más rápido y que quieren seguir experimentando cosas en el laboratorio. Es más, lo pueden seguir haciendo incluso en la máquina virtual y en su tiempo libre, ¿no? Y pueden utilizarlo como tarea para la casa si quisieran verlo así, ¿no? Pero la idea es de que todos ocupen al máximo el tiempo que tienen en el laboratorio, independientemente de si programan poco, programan medio, programan mucho, ¿no? Y esto es un poco a lo que queríamos también llegar. O sea, nuestro objetivo, ¿no? En los laboratorios es de que ustedes conozcan de primera mano las capacidades de los sistemas de control, ¿no? Y que este conocimiento sirva de guía al momento de dirigir la implementación de las soluciones de automatización, ¿no? Recuerden de que en este mundo de la automatización no todo es programar, ¿ok? Mucha gente piensa que solamente es programar, programar, programar. No todo es programar, ¿no? En este mundo de la automatización hay diferentes tipos de usuarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos a los usuarios finales, ¿no? Que son las personas que tienen los dueños del proceso, ¿no? Tenemos a los integradores, que son los que desarrollan las soluciones para estos usuarios finales.
Tenemos también a la gente que provee los equipos, ¿no? Los instrumentos, que son los vendedores de automatización. Pero también tenemos a los consultores, ¿no? Que son los que recomiendan y dan la pauta, ¿no? Entonces, un poco que ustedes pueden caer en cualquiera de esos cuatro tipos, ¿no? Es más, dentro del grupo docente, de la parte técnica del programa, tenemos todos esos perfiles, ¿no? Roberto Castillo, que está ahí con nosotros, él es ¿cómo se llama? Él trabaja en Alicorp, él es usuario final, ¿no? Yo trabajo en un integrador, o sea, yo soy integrador, ¿no? Miguel Sayas, que es el otro profesor que también ve la parte de instrumentación. Miguel es él comercializa instrumentación, ¿no? O sea, él vendría a ser un vendedor de automatización. Y Carlos Delgadillo, que es el otro instructor, él vendría a ser, él trabaja en Honeywell y él es un ejecutivo de cuentas, o sea, él ve toda la parte desde el punto de vista de consultoría. Entonces, tenemos todos esos perfiles y el know-how y el networking profesional para compartir con ustedes para aprovechar al máximo este programa, ¿no? ¿Y a dónde los quería llevar? No, los quería llevar al punto de que, viéndolo de esa manera, ¿no? Nosotros no queremos formar tigres ni monstruos en programación, ¿no? Y para romper un poco ahí la monotonía de que yo estaba hablando tanto rato, ¿no? Les voy a poner un videito ahí para ver si es que alguno se acuerda. Si son de nuestra categoría, ¿no? De nuestra generación, de repente lo han visto, ¿no? Y saben quién es el monstruo y quién es el tigre. Si no, si son millennials, bueno, ahí para que se rían un ratito. Y veamos, pues, que al final, ¿quién gana, ¿no? ¿El monstruo o el tigre? Vamos a ver. No sé qué pasa, pero yo lo voy a resolver. ¿Cómo estás tan seguro? Porque yo soy... ¡El tigre en computación! Uy, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? Te pelaste, compadre. ¿Por qué? ¡Porque en computación! ¡El monstruo soy yo! ¡Soy un monstruo en computación! ¡Soy un monstruo! No es tan complicado. Eso no lo sabía. Bueno, ya saben, el monstruo sabe más que el tigre, ¿no? Pero bueno, era un poco para enfocar el mensaje, ¿no? La idea es tener los conocimientos necesarios como para dirigir y ser guía, ¿no? Recuerden que el objetivo del programa es formar ingenieros en soluciones de automatización que puedan manejar el proyecto de una forma integral, ¿no? Por eso es de que tenemos módulos blandos, de habilidades blandas, ¿no? En todo lo que es gestión, en lo que es finanzas, ¿no? Y también sin dejar de lado la parte técnica, ¿no? Yo creo que antes de pasar al demo, de repente podríamos ir respondiendo algunas preguntas. ¿Crees, Ignacio, o sigo avanzando? No, sí, podemos ir respondiendo algunas preguntas. Veo que tenemos. No, como para que no sea monólogo. Vamos nomás. Hay dos acá en la caja de preguntas y respuestas de Víctor Romero. Ok, sí, justo la estoy viendo. Víctor comenta o pregunta, ¿qué marcas de PLC vamos a manejar? Bueno, como les había mencionado, tenemos módulos con plataforma Rockwell y con plataforma Siemens. Son las dos marcas que tenemos en el laboratorio y son las marcas que vamos a utilizar. Como les decía, todo el material está diseñado para que puedan trabajar indistintamente en cualquiera de las plataformas, cualquiera de los laboratorios, ya depende de ustedes con cuál se sientan más cómodo o cuál quieran experimentar. ¿Cómo se llama? Y es lo que tenemos, ¿no? La otra pregunta de Víctor también es aparte de PID. Ok, si vamos a realizar otro tipo de estrategia de control. Realmente no. Los sistemas están en la capacidad de, ¿no? O sea, podríamos implementar, un IMC, ¿no? Un predictor Smith, un control coordinado, un control multivariable. Puedes llegar incluso a hacer algún tipo de algoritmo avanzado con herramientas externas. O sea, los sistemas tienen la capacidad de poder trabajar todo ese tipo de cosas. El tema es un poco qué cosa es lo que utilizas en planta. Normalmente el 99%, 99.5% de los lazos de control son PID. O sea, son muy pocos los que requieren algún tipo de control muy avanzado. Y es más, a veces los mismos lazos PID, como te decía,
y lo vamos a ver ahí, ¿no? Vamos a ver que el lazo PI de repente tiene 150, 160 parámetros, ¿no? Pero el 99% de los lazos con 10 parámetros funciona, ¿no? Entonces, va a depender de eso. Por eso es un poco que nos enfocamos en el caso de PID, que se entienda bien, y si requieren documentación o información de cómo hacer otras cosas, con gusto se las podemos hacer llegar, ¿no? Después tenemos a un anónimo que dice, ¿cuánto gana un ingeniero integrador en el mercado laboral? Ah, bueno, a ver, eso va a depender de se prende instalación, solamente un PLC. A ver, vamos a por parte. A ver, lo del mercado laboral. Depende mucho si estás empezando, ya tienes experiencia, si tienes algún tipo de especialización, ¿no? Pero digamos que, al menos en mi experiencia, puedes empezar, no sé, Roberto, corrígeme si me equivoco, ¿no? Puedes empezar ganando de repente algo de alrededor de 2,000 y llegar hasta 7,000, 8,000, ¿no? Dependiendo del tipo de empresa donde caigas también, ¿no? O sea, yo conozco integradores y hay también integradores. Entonces, y un usuario final también requiere ingenieros de este tipo y es otro tipo de trabajo, ¿no? Otro tipo de régimen. Tengo amigos que trabajan en esto, que están en minería. O sea, es bastante variable. Depende mucho en el mercado que te muevas. Sí, en realidad ahí, Carlos, bueno, los puestos o, digamos, los salarios varían en función de los niveles de experiencia, básicamente, ¿no? Igual, sí. Te mueves como ingeniero junior, ingeniero uh-huh. senior, y por ahí más o menos va. O sea, estamos sobre, o sea, un ingeniero que programa versus un ingeniero que trabaja en mantenimiento, un ingeniero que trabaja en producción. Digamos, los sueldos son totalmente similares, ¿no? No hay ninguna discordancia ni para abajo, quizás un poquito para arriba por el nivel de especialización, pero estamos de acuerdo dentro de las bandas salariales estándar, ¿no? Así que eso, quizás un poquito para arriba, pero no por debajo de las bandas nominales salariales, y por ahí alguien escribía, es cierto, ¿no? Mientras más te esfuerces, más te especialices, más de nivel de profundización o esto demuestres, bueno, eso te conllevará lógicamente a ir un poco más allá, ¿no? Uh-huh. Yo por ahí en algún momento comentaba que yo por ejemplo, no, la última vez que programé creo que fue en mi maestría. Entonces, tú has programado, a ti te regalaron a los 5 años un PLC ya. Entonces, por ejemplo, tú sí programas toda tu vida, ¿no? Pero eso también depende un poco, ¿no? Porque tú puedes especializarte como programador o también no necesariamente como programador, pero es importante. Por ejemplo, yo no programo hace bastante tiempo un programa como tal, pero tengo todas las nociones y cada cierto tiempo me actualizo en temas de cómo va evolucionando. No requiere para meterte al mundo de la automatización ser un monstruo, ¿no? Ni un tigre en programación, ¿no? Pero tener nociones y sobre eso vivir el tema de diseñar y ver el lado de la justificación de los proyectos, que es la otra parte que también tocamos aquí en el programa, ¿no? Claro, y por ahí va, ¿no? La idea es darte bases para que tú puedas dirigir. Obviamente puedes acomodarte, podrías acomodarte en cualquiera de los perfiles de actores del mundo de automatización, pero obviamente para cada uno necesitas pues algunas competencias adicionales, ¿no? José preguntaba si se va a aprender la instalación y dimensionamiento de un PLC. Sí, bueno, vamos a ver herramientas de selección, porque realmente todo eso está en manuales de las marcas y nadie se quiere leer los manuales, ¿no? Entonces, usualmente hay herramientas de software que nos ayudan con eso, ¿no? Y algunos vienen con asistentes que simplemente te preguntan algunos datos y te ayuda a seleccionar con opciones, ese tipo de cosas. Sí vemos. Es más, el software, como le decía, son libres, así que ustedes lo pueden descargar y ir revisando todo eso. Tienen convenio con empresas para hacer prácticas. Bueno, realmente se supone de que los que vienen al programa ya están trabajando, ¿no? Lo que sí te ofrecemos es networking, ¿no? Con tus pares de compañeros y con los profesores y hacia afuera, ¿no? Con el resto y con todo el grupo de las, corrígeme, 8 promociones del programa que ya están trabajando, ¿no?
Después, el título, bueno, el título del programa sale a nombre de UTEC, ¿no? Y se tocarán temas de comisión de puesta en marcha. Bueno, eso más se ve en la parte de gestión, me parece, gestión de proyectos, no tanto en la parte técnica, pero sería cuestión de verlo en esa parte, ¿sí? Pero Carlos, comisionamiento y puesta en marcha, en realidad es un poco dentro de tu laboratorio, las configuraciones, las comunicaciones, eso es parte de un startup. Sí, pero como no, pero como no tengo un protocolo, un formato, de repente no lo consideran comisionamiento y puesta en marcha. Okay, por eso decía de repente en el bloque de gestión de proyectos. Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no? Sino para regresar en lo que nos queda de tiempo un ratito, aunque sea para mostrarles un poco. Dale con el demo, Carlos. Sí. Bueno, como nos queda mucho tiempo y vamos a tratar de les voy a mostrar básicamente lo que tenemos, lo que ustedes podrían hacer con la máquina virtual, por ejemplo, ¿no? ¿Se confirma si se ve el escritorio, Roberto? No se ve nada, Carlos. No se ve nada. Perdón. Creo que dejé de compartir hace un rato cuando salimos de la... sí. A ver. Por ejemplo, y ahora sí. Ya vi el marquito. ¿Sí? ¿Confirma? Correcto. Ok. Listo. Por ejemplo, este es el escritorio de mi máquina virtual. No es de repente hay algunas cositas más porque también la uso para mis clases de pregrado. Pero... lo interesante es de que ustedes van a poder tener acceso a las herramientas que van a poder necesitar, ¿no? Por ejemplo, yo les decía, tenemos el entorno de emulación, ¿no? Uy, entró en falla. Podemos tener acá nuestro procesador simulado, ¿no? En un chasis virtual, ¿no? Es un procesador que corre en la PC. Lo interesante es de que el entorno de programación se puede conectar con ese... con ese controlador. Noten que aquí estoy en línea, ¿no? Estoy conectado en línea, y yo puedo ver mi programa, ¿no? Cargar un programa, ¿no? Ya sea en bloques de función, o en TEC, o en ladder, ¿no? Y puedo hacerlo funcionar, ¿no? Lo interesante aquí es de que yo puedo, cargar un programa y hacerlo trabajar dentro de lo que quiero simular o probar, ¿no? Puedo armar un pequeño programa. De este tipo hay algunas cosas, noten aquí que, bueno, se está yendo negativo, debe haberse quedado abierta alguna válvula de mi programa de simulación. Parte de lo que también les ofrecemos es un programa base, ¿no? Con un módulo simulado, similar al que tenemos en el laboratorio, ¿no? O sea, si usted sabe una válvula, ¿no? Empieza a ver flujo, ¿no? Y empieza a ver nivel y cosas por el estilo, pueden descargar, ¿no? Esta es una versión previa, porque esta máquina virtual es antigua, no es la última versión que hemos estado trabajando, porque la vamos actualizando y mejorando constantemente con mis alumnos de pregrado. Pero nos permite, pues, tener un proceso que responda. O sea, normalmente cuando uno simula un proceso tiene el problema de que no tiene realimentación, ¿no? Acá sí tenemos realimentación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como para que lo vean, yo puedo, ¿dónde está Pablo analógico? Por ejemplo, si yo quisiera mandar a abrir esta válvula 40%, ¿no? Yo lo que voy a ver es este feedback que se va abriendo, ¿no? Voy a tener un número que va a ir creciendo poco a poco. Bueno, ahí se manda a cero porque hay un programa que lo está mandando a cerrar. Pero lo que hace el sistema, vamos a ver si lo puedo arrancar ese programa. Bueno, de ahí regresamos con esto. La cosa es que tenemos aquí, me parece que esto está bloqueado. Sí, está bloqueado. O sea, podemos trabajar varias cosas en paralelo, ¿no? Y poder hacer algunas cosas dependiendo de lo que querramos trabajar, ¿no? Ahí está. Entonces, yo ahorita, por ejemplo, estoy abriendo una válvula, ¿no? En algún momento esto va a mandar 40% y yo voy a ver ahí un feedback, ¿no? Un valor que va a ir subiendo, simulando el comportamiento, ¿no? Y eso va a estar amarrado también seguro a un flujo, ¿no? Que me va a permitir poder simular nivel, flujo y algunas variables para poder hacer lazos de control y cosas por el estilo, ¿no? Es más, las herramientas de
de autosintonía que tienen los lazos de control PID, por ejemplo, ya sea en Rockwell o en Siemens, porque todo este tipo de, este entorno de pruebas lo tenemos para ambos sistemas, ¿no? El proceso de autosintonía también es parte de la simulación, ¿no? O sea, yo puedo hacer, meterle ciertos retrasos al sistema a través de del programa que se tiene, y se puede simular un proceso de autosintonía, inclusive pasarlo automático y regular ganancias y ver la diferencia de comportamientos cuando le cambiamos la ganancia constante P, la I, la D, y ver los diferentes comportamientos. Obviamente eso mismo lo vamos a ver en el laboratorio, ¿no? Con equipo real, pero nos da una idea pues para ir ganando tiempo, ir probando y poder de repente probar los solucionarios, ¿no? Todos los laboratorios que hacemos tienen un solucionario, ¿no? Es una solución de lo que podría ser el sistema que se pidió, y también se viene pues con un programa que pueden ustedes revisar en PDF o que lo pueden cargar en su máquina virtual. Entonces, tenemos siempre esa documentación disponible ustedes para que puedan ver y aprender tanto de lo que hacen ustedes como de lo que puede hacer una persona, el instructor o alguien del grupo, ¿no? También en esta máquina está el software, ¿no? Donde ustedes van a poder desarrollar las pantallas, ¿no? Van a poder tener acceso a las librerías, a los controladores, ¿no? Por ejemplo, acá el software funciona, ¿no? Tienen acá todas las librerías gráficas, pueden tener pueden tener acceso a las funciones, pueden programar acá todo lo que son animaciones, o sea, todas las cosas que podamos ir viendo como parte de las sesiones asíncronas, como parte de los laboratorios y las actividades asociadas, ustedes las pueden replicar acá, y es más, ustedes podrían hacer sus propias cosas y hacer sus propios ejercicios si quisieran hacer más todavía, ¿no? Y poder seguir trabajando dentro de lo que es los sistemas, ¿no? Ya sea tanto Rockwell como Siemens, ¿no? Eso como parte de la... Si nos estamos quedando sin tiempo. Pero digamos, esa es un poco la idea, es darles todas las herramientas para que ustedes puedan desarrollarse. Si están en un nivel básico, puedan practicar y a practicar, porque en lo que es... Si les gusta la programación y quieren enfocarse en ese perfil de ser integrador, van a necesitar experiencia en programación. Eso significa de que van a tener que practicar, y qué mejor que utilizar estas cosas para poder... mantenerse actualizado y con la práctica al día de lo que es programación, porque al final son instrucciones y aplicación de lógica, ¿no? Obviamente, por ahí he visto varias preguntas que tienen que ver con tipos de control avanzado. Esos controles avanzados pueden venir como librerías, ¿no? Que se pueden descargar de la web, o que uno puede generar en otras herramientas tipo MATLAB, Simulink y cosas por el estilo, y uno podría implementar soluciones más complejas dependiendo del proceso. Como les digo, es interesante todo el tema de redes neuronales, fuzzy y todo ese tipo de cosas, pero digamos, en mi experiencia, llevarlas hasta un punto de aplicación en un proceso real, hasta ahora no he tenido la oportunidad de hacer ni de ver ninguno. Los hemos hecho como parte de tesis, los hemos hecho como parte de pruebas, de repente ahí de herramientas, ¿no? Pero de ahí más allá, no. Poco a poco esto va a tener que ir entrando, pero tiene que ver mucho con que se comprenda el funcionamiento de ese tipo de soluciones. Como les digo, los lazos, la mayoría de lazos que conozco, Roberto, de repente son lazos PID, muchos de ellos incluso son solamente PI, o sea, ni siquiera con D, entonces cada vez son más simples de manejar. Pero si uno tiene claro el concepto de lo que es el lazo de control, va a poder aplicarlo, sea cual sea el algoritmo, porque al final muchas de las herramientas que hay disponibles hoy en día... Carlos, solo para complementar, yo coincido contigo. Yo cuando hice mi maestría en Alemania, ahí toqué redes neuronales, ¿no? Y algo en mi pregrado. Pero en mi, digamos, laboralmente, en mi día a día, ya nada de redes neuronales. Un tema importante que también tienen que tener en cuenta los muchachos, que la mayoría de lazos son CISOs, ¿ok? Por ahí hay lazos MIMOs, y para aplicar estrategias avanzadas, pero al día de hoy con el avance de la analítica, de la data y la analytics, en realidad el gemelo digital y todo lo demás
que es en realidad con tu data lake, tú generas tus datos, defines tus inputs, y más que ya una estrategia de control o redes neuronales, sacas tu gemelo digital, que es tu modelamiento matemático del proceso al cual le metes inputs, y él ya con toda esa data que tú le has metido, saca ciertos valores. En realidad ya esas estrategias complejas de control como que han quedado un poquito relegadas, ¿no? Porque ya el procesamiento es un poquito mucho más plano a nivel de data, ¿no? Sí, y a eso quería llegar, ¿no? Las herramientas que están disponibles cada vez más disponibles, diría yo, en el mercado, digamos, no te obligan a conocer el fondo. O sea, no tienes que aprenderte la matemática compleja, estadística, que está detrás de esos algoritmos, sino simplemente saber cómo funciona y, diría yo, para qué sirven los parámetros, ¿no? Cuando llevé mi curso de Python, por ejemplo, y estuve viendo Machine Learning, ¿no? Al final era agarrar una librería y decirle, oye, estos son mis datos de entrenamiento, estos son mis datos de prueba, quiero que utilices, a ver, incluso yo le podía decir, oye, búscame tú cuál es el algoritmo que mejor resultados da, ¿no? Utilizando estos parámetros, y quiero controlar esta variable en base a estas otras 10. Y el sistema me decía, oye, esta tiene tanto de precisión, esta de precisión, tú escoge cuál quieres. Y después le decía, ok, entrénate con esto, vuelve a entrenar, o ¿sabes qué? Haz intercambio de datos. O sea, prácticamente el sistema hace todo. Entonces, lo que tú tienes que saber es cómo utilizar esas herramientas, ¿no? Y lo mismo aplica para, si quieres, redes neuronales, concurrentes, ese tipo de cosas. O sea, nosotros hemos hecho aplicaciones para análisis de video, para control, que tienen redes neuronales, pero obviamente eso ya no corre en un PLC, necesitas un señor servidor, ¿no? O una plataforma en la nube. Entonces, un poco que tampoco se usan porque a veces eso hay que llevarlo fuera. Y es más, muchos fabricantes hoy en día están ofreciendo módulos de inteligencia artificial que se conectan directamente en los chasis de los controladores, y lo que hacen es mirar. Tú le dices, oye, quiero controlar esto en base a esto, y mira, ¿no? Y al final todas estas tecnologías, ¿no?, se basan en análisis estadístico de grandes volúmenes de datos, es un Big Data industrial. Entonces necesitas adquisición de datos. Entonces, mientras más datos tengas, más conocimiento vas a poder extraer de esa información. Ahora, obviamente esa data tiene que tener ciertas características, ¿no? Tiene que ser rápida, veloz, veraz, variada. Ahí están, van tres, ¿no? Son como 5 o 7 veces que tiene que tener, ¿no? Pero digamos, es información que es base para cualquier cosa que quieras hacer hacia adelante, ¿no? Todas esas cosas, el fuzzy al final, si lo quieren ver así crudamente, es un gran y enorme if then else, ¿no? Y neuronal, obviamente, eso sí ya es otro level, ¿no? Pero digamos, son cosas que se hablan mucho de que se pueden aplicar, tienen aplicación, el asunto es encontrar dónde y los equipos que permitan hacerlo dentro de los presupuestos que se manejan, obviamente, ¿no? Y los procesos que te permitan pagarlo. Carlos, sí. Un favor, ¿puedes poner el laboratorio? ¿Puedes poner el laboratorio? El virtual. Y solamente para cerrar, si quiero ver el laboratorio, el recorrido virtual del laboratorio. Sí. Me gustaría hacer un comentario para los muchachos que en realidad digamos, lo que les ha mostrado Carlos en los últimos minutos es un emulador de controlador y un demo, y que quizás para ustedes ha sido algo, a lo mejor los que no tienen mucha experiencia o algo denso, o posiblemente lo han visto y no le han encontrado un mayor sentido si es que no programan o si tienen un nivel, digamos, pequeño de programación, no mucho conocimiento, pero en realidad eso no va a suceder porque es virtual lo que les ha tratado de explicar Carlos en la herramienta. Pero en realidad cuando ustedes estén en el programa, no lo muevas, Carlos, que se pixelea, ahí nomás, porque ahí justamente escribían, ahí se pixelea cuando hacemos el movimiento. Lo que ustedes tienen que ver ahí, que ustedes tienen el módulo del proceso a la izquierda, el tablero a la derecha, y ustedes van a estar en grupos de tres computadoras. En realidad lo que ustedes se van a conectar a un PLC, no un emulador como lo que ha puesto Carlos ahí, sino a un PLC físico, y ese PLC físico va a estar leyendo sensores y actuadores del módulo que tienen al costado. Entonces, en realidad, esa sensación de abstractismo o algo abstracto que les ha mostrado Carlos, en realidad, en los laboratorios, esto porque no tenemos el laboratorio aquí, es una charla virtual,
pero en los laboratorios y en nuestro programa no hay nada de abstracto. Todo es totalmente tangible y aplicable. En un PLC real, van a ver el agua cómo se calienta, los fluidos, van a ver cómo mide el flujómetro, la presión, el nivel, la temperatura. Van a ver burbujitas saliendo ahí de la resistencia. Van a ver todo. Ustedes van a hacer los puentes, van a conectar, van a armar su topología. Así que en realidad lo que trató de alguna manera Carlos, y lo vieron a lo mejor muy abstracto, es porque, bueno, no estamos en el laboratorio. Si no estuviera en esta coyuntura, esta charla, estuviéramos ahí en el laboratorio con la computadora y Carlos abriendo y cerrando válvulas y viendo, abriendo el estudio 5000 directamente, cosa que no lo podemos hacer, pero con calma, muchachos. Listo, no sé qué sigue, Ignacio. Sí, ahora les damos el paso a Ignacio. La parte comercial, Ignacio. Sí, se ve un poco pixelado, ya, listo, se ve bien. Sí, ya se arregló. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse, muchas gracias Carlos, muchas gracias Roberto por el apoyo, por la charla, por la información del programa. Y bueno, para comentarles brevemente, nosotros ya estamos empezando este 25 de marzo, el inicio está recontra confirmado, tanto así que a la fecha solo contamos con 15 vacantes disponibles, entonces los animo a poder inscribirse, a separar con tiempo sus horarios de laboratorio, ya que tenemos tres horarios diferentes, como había mencionado Carlos antes, los tenemos para los días viernes por la noche, para los días sábados por la mañana, y el último horario que son los días sábados por la tarde. Entonces, este es un programa que dura alrededor de 8 meses y medio, en total de horas vienen a ser 196 en total, esta viene a ser la séptima edición, como lo había mencionado Carlos anteriormente. Así que muy aparte de interactuar y hacer networking con sus compañeros de esta edición, van a poder formar parte de la comunidad de egresados que ya tenemos y donde continuamente pues están en comunicación, sacando información nueva y también en contacto con los profes. Bueno, para resumir, les quería contar que la inversión del programa por lo general son 14.000 soles, como pueden verlo en pantalla, pero por participar, interactuar, hacer consultas, se les está dando un descuento especial que Liliana Franco y yo como asesoras comerciales les vamos a estar enviando a través del correíto. Y bueno, si tienen alguna consulta, pues llama el día de mañana, también nos vamos a estar comunicando con ustedes para ayudarlo. Eso sería todo de mi parte y bueno, ya los dejo con los profes para si tienen alguna consulta adicional. Gracias. Gracias. Sí, por si acaso he pasado por acá, por el chat, links para que puedan comunicar directamente con las asesoras, con Marisabel y Liliana Franco. Y bueno, nos quedan en realidad 7 minutos y tenemos acá algunas preguntas, Carlos, Roberto, no sé si podamos verlas antes de cerrar. Sí. Perfecto. Sí, no vemos nada de Beckhoff. Preguntan si programamos con algún PLC Beckhoff, nada. Autotuning, sí, haces autotuning, Carlos, para Rockwell y Siemens, sí. Rockwell y Siemens. En Rockwell con la instrucción PIDE y con Siemens con el PID Compact. Ya, ok, no tenemos nada de PCS7 a nivel de PLCs ni T3000, no hay nada de ello. ¿Cuáles eran los escadas que íbamos a ver? Vamos a ver el WinCC dentro de TIA Portal y vemos también el Factory Talk View, el Machine Edition para paneles y el SAI Edition para soluciones distribuidas en PCs. Uh-huh. Vamos a tener algún recurso como una máquina virtual en donde podamos, creo que eso ya lo respondiste, es correcto. Uh-huh. Una máquina virtual y adicionalmente una vez que están en el laboratorio tienen una máquina para cada uno para trabajar con todos los programas totalmente licenciados. Tanto y los controladores y el módulo de procesos para hacer ahí, todo. Para que la experiencia sea completa. Sí, son 3 personas por módulo, nada más. Son 3 personas, o sea, cada 3 personas van a tener un módulo de proceso, van a tener un tablero y van a tener todo el a su disposición y las 3 computadoras totalmente licenciadas para los 3 de manera independiente poder accesar y poder descargar y poder programar y poder configurar y todo lo que ustedes quieran de hacer con el módulo, ¿no? No más de 3 personas. Vamos a ver protocolos de comunicación a nivel de control y a nivel de campo, Carlos. Por supuesto, ahí te los detalles. Bueno, o sea, vemos en la parte 5, vemos los conceptos, los tipos, las opciones que hay en el laboratorio, los vamos conectando, ¿no? Se ve parte en el módulo 2, parte en el módulo 3, ¿no?
Sobre todo cuando se analiza todo el tema de protocolos sobre interfase Ethernet, ¿no? Y el modelo ISO de OSI, pero también vemos pues un poco de hard principalmente porque es lo que tenemos más a la mano por la conectividad de 420 y vamos viendo las cosas que tenemos en el laboratorio, ¿no? ¿Qué más? ¿Hay alguna que haya quedado? No, creo que con eso ya hemos respondido todas las preguntas. En el chat, ¿existe alguna parte donde se toque el tema correspondiente a la inversión financiera? Ok, Walter. A ver, ahí creo que me tomo estos últimos minutos, Carlos, un poco para darle un pantallazo a todo el programa. ¿Ya? Yo dicté una clase maestra el año pasado, hace algunas semanas. Y en realidad lo que busca el programa no es en realidad convertirlo ni en unos monstruos, ni en unos lobos, ni en unos Godzillas, nada de eso. En realidad lo que nosotros buscamos es darle los conocimientos de programación que ustedes van a poder configurar y manejar con sus manos. Eso es un primer tema. Ustedes han visto que ustedes van a poder diseñar topologías ya con los conocimientos de programación, de instrumentación, de redes, de topologías. Básicamente vas a cubrir la estructura de la automatización, sensores y actuadores en la parte de abajo, VLCs y escadas, y con redes la integración total. Una vez que manejas todo eso, tú vas a tener todita las posibilidades de diseñar y armar arquitecturas de red o arquitecturas de control para manejarse algo pequeño o sea una planta muy grande. Y ahí viene el key principal del asunto, que tú tengas esas capacidades de diseñar un sistema de control. Cuando tú hablas de que vas a diseñar un sistema de control, hablas que vas a diseñar una arquitectura, entonces quiere decir que vas a poder entrar en la granularidad de definir qué sensor, qué actuador, qué PLC, qué escada, qué tipo de escada, standalone, centralizado, distribuido, qué tipo de escada, qué protocolo, vas a utilizar un anillo, vas a utilizar la topología bus, vas a utilizar una topología estrella, ¿qué? Porque hay muchas variables, vas a virtualizar, todo este tipo de detalles, tú vas a tener ese conocimiento, y ese conocimiento es el que te va a dar el gran poder de qué. De poder decir, si tú tienes la arquitectura, ¿cuánto te va a costar esa implementación? Entonces, al tú saber cuánto te va a costar esa implementación, lógicamente luego tú vas a poder correr un financiero claramente, porque si tú vas a automatizar algo, tienes que saber cuánto te va a costar esa automatización. Y por el otro lado, tú tienes que saber esa automatización, qué beneficios va a dar. Entonces, estos beneficios de acá tienen que ser capaz de pagarte este costo de acá. Ahora, ahí viene otro tema más. Y estos beneficios y este costo, tú los metes dentro de un análisis financiero, lo corres a 10 años, y va ese van, el TIR y el periodo de retorno. Y dirás, ¿este proyecto va a ver la luz o no va a ver la luz? ¿Es atractivo o no es atractivo? Y eso es un poquito lo que nosotros queremos, en realidad, lo que busca este programa. No busca... Roberto. Sí. No, y recuerda, nos habíamos olvidado mencionarlo, o sea, parte del programa es que ellos implementen un proyecto y que apliquen justamente lo que tú estás comentando, ¿no? Hacer un diseño técnico y un análisis financiero para correr el flujo y ver si es que es viable o no. Claro, ojo, lo que les quiero dejar bien en claro es que este programa, si bien es cierto, hoy día tocaba en esta clase maestra ver la parte de Carlos. O sea, muchos han podido ver estar, oye, mejor me voy a Texug, ¿no? Y pago la milésima parte, ¿no? Y me enseñan a programar SCADA, o me voy a Cenati, lo cual es totalmente correcto. Entonces, no vamos solamente hacia eso. Primero, ustedes han visto la calidad de infraestructura que tenemos aquí en la universidad, y lo que buscamos es darles esas capacidades de no solamente programar, sino de diseñar. Porque en el poder de diseño está en el poder. Ya no me cuadró mi financiero, esto de acá no me paga esta inversión, entonces ¿qué hago? Esto que yo he hecho, que lo he diseñado yo, entonces regreso un poco y veo ¿qué puedo optimizar? Esta arquitectura lo pongo así, esto lo quito acá, entonces mejor no virtualizo, comienzo a mover como yo he diseñado, comienzo a mover qué cosas puedo cambiar. Y esto de acá lo reduzco en costo y vuelvo a correr mi financiero hasta que te dan los números. Porque no sirve de nada ser el mejor diseñador de sistemas de control, pero que nunca van a ver la luz. No sirve de nada.
Entonces, en este programa les vamos a dar en los tres cursos, primero en el curso de, en el primer módulo que lo hizo Miguel Sayas y yo, les vamos a dar toda la potencia de diseñar instrumentación, temperatura, caudal, presión y nivel, y actuadores, válvulas de control y variadores. Ahí les vamos a dar esa potencia de piso, diseñar qué uso, un vórtex, un ultrasónico, uno de presión diferencial, un Coriolis o un electromagnético. Si es flujo, ¿qué uso? Si es de presión, ¿qué uso? ¿Necesito un sensor de presión absoluto? ¿Necesito uno relativo? ¿Necesito uno de membrana metálica o necesito uno de membrana cerámica? ¿Cuál necesitaré? Ah, si es temperatura, ¿necesito un PT100, un RTD o necesito una termocupla tipo J, tipo K? ¿Qué necesito? Ah, necesito medir nivel. ¿Qué necesitas? ¿Un hidrostático? ¿Necesitas un radar? ¿Y si es radar de onda guiada o simplemente radar? ¿O un ultrasónico? ¿Qué necesito? ¿Un capacitivo? ¿Necesito nivel puntual? ¿Qué necesito? ¿Uno de horquillas? ¿Uno conductivo? Entonces, existe un mundo en temas de instrumentación y eso lo tocamos nosotros, les va a quedar bien claro. Luego yo se los, con toda esa información, se los paso de taco a Carlos Díaz, y Carlos Díaz, él intentará, porque él quiere volverlos a todos monstruos, lobos de la programación, como él. Y yo le digo, no programo hace mucho, Carlos, pero bueno, ahí se los paso, porque ese es su objetivo en realidad, elevar su nivel de monstruosidad en programación al máximo, lo cual es bueno, porque ustedes tienen que saber eso. Luego van con Carlos Delgadillo, y con Carlos Delgadillo van un poco ya de más estrategias de diseño, un poco más actualizados. Y con eso ustedes van a tener todas las armas para diseñar sistemas de control. Y esa es la potencia, ese es el arma que quiere transmitir este programa, eso, esa capacidad de diseño. Porque esa capacidad de diseño es la que finalmente va a determinar si cuesta más o si cuesta menos. Y ese cuesta más y cuesta menos, cuando entra en el financiero, es lo que paga el proyecto para que las cosas se hagan o simplemente no se hagan. Se decida invertir o se desestime invertir. Entonces, eso es un poquito lo que queremos aquí en el programa. Y contarles que además del módulo que dictó Carlos, que dictó Miguel Sayas y yo, dicta Carlos Díaz, que es el segundo, y el tercero que dicta Carlos Díaz, hay un workshop y tienen todo un... todo un curso que es finanzas, en donde les van a enseñar qué es un VAR, qué es un TIR, qué es el periodo de retorno, todas las variables, cómo hago un análisis financiero, cómo los corro, les van a dar plantillas y todo lo demás. Y en esas plantillas luego ustedes van a llegar con el costo. Mi proyecto es tal y cuesta tanto y van a correr a ver si es que da o no. Entonces, y ese proyecto, que es un proyecto que dura todo el programa, en donde van a tener de asesor principal a Carlos para que los ayude a modelar correctamente. Ahí ustedes van a tener que hacer grupos de 3 o 4 personas. Y al final ese va a ser su proyecto de sustentación, su mini tesis que les va a permitir egresar del programa, ¿no? Entonces eso es un poquito para contarles, ¿ya? Espero haber respondido la última pregunta. Yo creo que sí, y bastante. Y de paso complementamos con el tema de que hay que hacer un proyecto como parte del programa, donde se apliquen los conocimientos tanto técnicos como de habilidades de gestión y financieras, ¿no? Para ver pues si es que vale la pena invertir en nuestros proyectos, ¿no? Que es lo que finalmente se necesita para darle viabilidad en el mundo real, ¿no? Y es un poco ayudarlos, porque a veces uno va con solamente la idea técnica, que puede ser muy buena, pero si no va de la mano con el tema económico y financiero, puede que no sea rentable invertir si es que lo plantean de una forma equivocada, como Roberto menciona, ¿no? Hay que saber qué utilizar, cuál es el equipo óptimo, no el más caro va a ser el ideal, hay que buscar el punto de equilibrio entre lo que necesito para la aplicación y poder pues, justificar en base a los beneficios principalmente el tema de digamos, la ejecución del proyecto, ¿no? Importante, solo quiero cerrar, Ronald Casabil, que hace un comentario, de acuerdo al costo, si se puede automatizar o que trabaje en forma manual, es totalmente correcto. ¿Qué más barato, el operador correcto o el proyecto? ¿Eh? Totalmente correcto, o sea, no, hay otro tema, ¿no? No todo en la vida puede ser automatizable, o sea, si eres hijo de un jeque árabe, de seguro que sí, ¿no? Pero en la vida real hay cosas, hay giros de negocio, hay aplicaciones que no van a poder ser automatizables, por más que tú quieras, porque económicamente no es factible.
Ok, eso también tienen que tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta, ah, ya lo automatizo, lo hago, te das una idea, oye, pero por aquí, por acá, ¿para qué me voy, para qué me voy a desgastar insistiendo si financieramente no va a ser viable? Pero sin embargo, aquí está la otra parte. Tú miras un proyecto, ves que es totalmente manual, oye, aquí pongo un PLC, pongo un par de sensores, pa, 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 pum, y encima él, la producción la voy a aumentar 30%, tienen tanto de merma, la merma disminuye, voy a tener más de posición, pa, pa, el sistema va a ser más seguro, no se van ¿cómo se llama? Accidentar tanto, necesito una inversión de $80,000, se paga en 5 semanas, se paga el proyecto. También es posible. Entonces, la automatización no solamente te dice si puede ser aplicable, perdón, la automatización no, hay cosas que no van a poder ser automatizadas, no porque no exista la solución, porque sino porque no se paga. Entonces, el programa te da también la otra fortaleza que acompaña a la otra, tener clara esa visión y poder definir y no desgastarte o simplemente decir, aquí es, la encontré, eureka, aquí me voy a hacer famoso. Eso es un poquito lo que les buscamos entregar en el programa, muchachos. Nada, ha sido un gusto tenerlos, esperemos verlos igualmente ahí en el programa. Y nada, cuidarse muchísimo, quiero cerrar esto, cuidándose y cuídense mucho esto, la verdad que está complicado la situación en la cual vivimos. Pero nada, esperamos verlos en el programa de acá unos meses y ya acordándonos que Omicron ya se fue. Ya fue. No llegue ningún otro Cron. Un abrazo, muchachos. Cuídense. Listo. Muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos. ¿No? Chao, chao. Listo. Buenas noches a todos. Tendremos una charla dentro de 2 semanas. El día de mañana les estaremos enviando la grabación de este webinar y a la par les estará llegando una invitación para la siguiente charla. Muy buenas noches a todos. Nos estamos viendo. Play music.